Eh, dos o tres conceptos sobre eh, la situación eh, de la producción de leche en la Argentina. ¿Cómo estamos terminando este 2015? Un año muy especial, ya sabemos, por el sector y demás, pero dos o tres conceptos que podamos resumir, digamos, la situación. Y bueno, un año difícil, un año muy complicado, con falta de rentabilidad, con muchas dificultades para ver cuándo termina esto y cuándo podemos empezar otra vez a a captar y a, y, a, y a poder seguir creciendo y produciendo. Uh -huh. eh, a eso tenemos que sumarle en muchas zonas del país problemas climáticos muy serios, de inundación en algunos lados, de seca en otro. Eh, para la lechería un año muy complicado. Sí. Las perspectivas, eh, por lo menos después del domingo hay otro aire, hay otra... Hay otras perspectivas, otro optimismo. Sí. Las cosas no van a cambiar de un día para otro. La situación del país es realmente, especialmente en nuestro sector, muy mala y por no llamarla catastrófica. Sí. Eh, pero por lo menos tenemos la visión a mediano y largo plazo de que vamos a ir a una, a una cuestión más normal, a una política más normal y una política más amigable con el sector justamente para llevar crecimiento y para llevar aumentar la producción. Claro. Máximo, se habló durante todo el año de la pérdida de, de los tambos. ¿Es verdad? ¿Esto sigue sucediendo? Digamos, está degranando todo lo que significa las escalas más vulnerables de la producción de leche. Sí, y lo interesante es, o interesante, lo lamentable es que las, eh, para destacar es que la, la diferen, la, los que se están desgranando, como, como usted lo dijo, eh, es, es a todos los niveles. O sea, eh, es al pequeño productor que no resiste más, al mediano productor que se pudrió y dijo basta con esto, y al gran productor que no tenía la eficiencia que debería tener por falta de manejo sí. o errores administrativos o falta de seguimiento y, y que entonces dijo, bueno, no, 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 esto ya perder esta cantidad de dinero todos los meses no va más. Eh, o sea que es triste verlo, pero eh, se ha caído la producción, pero lo peor de todo, eh, mayor que la caída de producción, es la pérdida de tambos que significa mano de obra, gente que queda sin trabajo, sí. gente que queda eh, sin tener un medio de vida adecuado eh, y eso es lo realmente lamentable. Bueno, ¿y qué, ¿Qué necesita la producción de leche inmediatamente para tratar de recuperar un poco de aire? Inmediatamente lo que precisamos es precio y el precio no va a venir. Eh, sabemos que la crisis es importante, en la Argentina tenemos un 20 o 25% de excedente de producción que tiene que ser exportado, los precios internacionales siguen muy bajos, eh, son realmente malos, eh, y hasta que este precio internacional no se recomponga o que esperemos que no suceda, la producción nacional baje tanto que perforemos ese 20%, el precio al productor no va a mejorar en una forma sustancial. Lo que no sabemos después del 10 de diciembre es qué va a pasar con la cotización del dólar, qué va a pasar con las retenciones sí. y bueno, dependiendo de a qué nivel vamos a tener el tipo de cambio, algo va a poder pasar, pero también lo que va a pasar es que nuestros insumos y especialmente eh, los insumos de la alimentación, los granos, sí también van a cambiar cuando cambie el tipo de, de cambio, o sea que siempre nosotros la vamos a ir corriendo de atrás. Así que vamos a ver cómo sigue todo esto. Un gusto, gracias Maxi. Gracias a ustedes.